Bueno, chicos, creo que vamos a empezar. Recuerden que en el transcurso de lo que estamos escuchando el taller, les voy a pasar el link de la asistencia para que me ayuden con los datos. Igualmente, el material que vamos a ver aquí va a ser grabado. Posteriormente se lo compartiré a los correos y posterior a eso lo subiremos a nuestro canal de YouTube también. Y por otro lado también recuerden de que también esto, si desean tener el certificado, pues deben cumplir con las asistencias y deben cumplir con la parte de los trabajos o con las evaluaciones o con lo que se trabaje en el taller. Les pido por favor que cierren sus micrófonos, lo posible, tengan prendida la cámara y bueno, creo que vamos a dar por inicio, ya estamos ya 25 personas, poco a poco me imagino que van a seguir ingresando. Bueno, les vamos a dar la bienvenida a todos ustedes al cuarto taller del programa Ciclo de Talleres, Proyectándonos al Mundo Laboral. Este año lo vamos a empezar con taller de marketing y para esto tenemos a dos personas que son expertos en este campo. Nos acompañará el día de hoy Juan Andrés Espinosa. Él es gerente de venta de 3M, es ingeniero en mercadotecnia de la UTE, máster en negocios internacionales de la Universidad de Guadalajara. Tiene un diplomado en neuromarketing de la Universidad de Buenos Aires, trade marketing del Tecnológico de Monterrey. Tiene dos publicaciones y bueno, tiene 20 años de experiencia en este campo del consumo masivo. Trabajado como gerente de trade marketing en Bayer Food y analista de marketing en Reckitt Benckiser, si no me y actualmente el 3M. Entonces, esta charla se la dedicamos, está destinada a la comunidad alumni y a los estudiantes de la Universidad de las Artes. Le damos la bienvenida a Juan Andrés para que nos pueda compartir todo el conocimiento que tiene. Lo dejo para todo suyo el taller. Muchas gracias, Silvia. Por favor, me confirman si me pueden escuchar. Sí. Ah, perfecto. Y también se está proyectando en la pantalla. Sí, exacto. Ah, muy bien. Muchísimas gracias. Bueno, para mí realmente es un honor poder estar el día de hoy con ustedes. Ni bien Patricia me dijo, ¿puedes ayudarme con eso? Pues no dudé un segundo. A mí siempre me han encantado el tema de las artes, nunca he sido hábil en ese tema, pero sí creo que un país y la identidad de un país y una sociedad se debe mucho en el tema del arte. Y es algo que para mí veo que falta mucho de explotar y que hay mucho camino por hacer y pues si se puede poner un grano de arena desde mi parte, desde lo que yo podría aportar para ustedes, pues encantado de la vida, estoy aquí. Realmente para mí voy a tratar de ser lo más amena, divertida, el taller. No es mi intención aquí pasar una hora y media hablando de cosas teóricas todo el rato, entonces sí voy a pedir interactuar con ustedes. Y sobre todo, por favor, yo vine con un esquema el día de hoy, una agenda, básicamente algunas cositas técnicas, pero por favor, si ustedes quieren topar cualquier tema que ustedes me digan, pues ese momento vamos viendo esas consultas, esas preguntas, ¿ok? Y pues a futuro de aquí saldremos como amigos, ahí les dejaré mi link, cualquier material, cualquier cosa que necesiten, pues, para poder servirles, ¿ok? Entonces eso, muchas gracias Silvia, mi nombre es Juan Andrés, como lo dijo, y vamos a empezar con el taller que le he puesto, Marketing Arte. Vamos a ver qué tal
No sale. Entonces, ¿qué es el marketing para ustedes? No sé quién me puede ayudar, por favor, quién activa su micrófono y me dice qué es el marketing para ustedes. ¿Nadie? Buenas, hola. Hola, hola. Sí, yo te escucho. ¿Con quién hablo? Con Ixel. Mucho gusto. Coméntame, ¿qué es para ti el marketing? Bueno, el marketing creo que es toda la parte de la comercialización y las ventas de algún producto que se está queriendo divulgar. Chévere, gracias. Sí, en parte es de ello. Muchas gracias. ¿Alguien más que me pueda decir una apreciación más simplemente para nutrir? En este caso soy yo quien me voy a llevar la... quiero ver cuál es su expectativa del marketing, más o menos. ¿Qué es lo que piensan así? Hola. Buenas tardes. Hola. Yo creo que soy Liz Tejada. El marketing tiene mucha relación con las herramientas o, como dice Erika en el chat, con las estrategias que se generan para difundir, ¿no? Para promocionar cierto producto, material o incluso emprendimientos, campañas grandes, etc. Ok, sí, severísimo. Muchas gracias. Oye, me quedo un poco más tranquilo porque... creía, o mucha gente cree que a veces marketing es estas vainas de salir a la montaña y decretar, me va a ir bien, que, y nada que ver con ese tipo de cosas, y al menos yo no estoy aquí para vender humo o falsas cosas, ¿no? Realmente mi intención es que si algo se quedan de este taller, pues, y que les pueda servir para sus carreras, pues perfecto, ¿no? Tampoco soy el dueño de la verdad, ni el marketing es el dueño de la verdad. Entonces, perdón que no me está rodando. Ok, la definición clásica del marketing es que es satisfacer las necesidades del consumidor siendo rentable y siendo perdurable en el tiempo. Esa es la idea del marketing con la que yo, pues, me formaron, con la que se trabajó en el otro siglo. Después vamos a ver ciertas cositas nada más, como todo evoluciona, pues, ¿qué sería mejor un concepto de marketing, no? Entonces, si vamos a saber las necesidades del consumidor, de nuestro cliente, de nuestro mercado objetivo, como ustedes quieran llamarlo, la persona a la que ustedes van a exponer su arte o la que ustedes van a... Bueno, me dijeron que me cuida la palabra vender. Si se me va alguna, por favor, me corrigen, por favor, ¿sí? Pero a la persona que ustedes definan o al segmento de personas a la que ustedes quieran llegar, eso es el mercado. Ejemplo... Si yo quiero ponerme una galería de arte, pues, y que quiero apuntar a los millennials. Bueno, entonces, tengo que saber qué les gusta a los millennials, qué hacen, qué odian, todo. No sé si ustedes han visto la serie de Netflix, You, pero él hace muy bien el trabajo de investigar a todas las personas a las que él acecha, ¿no? Es un ejemplo un poquito... tóxico, pero quería que sea algo bastante gráfico. Si queremos saber de nuestro consumidor, tenemos que ir un poco al detalle. Y más que averiguar hoy en qué barrio vive, en qué sector, tenemos que saber el tema de atributos, de gustos. ¿Qué le gusta hacer? ¿Qué odia hacer? Porque de las cosas que fastidian vienen las principales oportunidades. ¿Ok? ¿Qué necesita esta persona a la cual yo me quiero dirigir? ¿Dónde está? ¿Dónde acude? Etcétera, etcétera, etcétera. Háganse cuenta que son
tóxicos ahí en el buen sentido de la palabra. No sé si me están siguiendo, por favor. Sí. Si sí, estoy claro. Siendo claro, sí. Si quieren que refuercen algún tema, por favor, con muchísimo gusto. Ahora, me encantaría ser experto en arte, no soy experto, he tratado de prepararme para esta charla porque sé que mi audiencia, ustedes son profesionales, son artistas, entonces no quería venir hoy día a hablarles de galletas ni de colas, entonces trataré de poner ejemplos relacionados a lo que ustedes están haciendo. Por favor, si yo me equivoco o algo, por favor, ahí nos vamos corrigiendo, ¿no? Esa también es la intención. Entonces, hasta ahí estamos claros. Entonces, en la evolución del marketing, que era algo que sí, que perdurable, que en el tiempo, que ni sé qué, yo creo que eso también ya evolucionó, ya cambió. O sea, el marketing ahora, y para tener excelencia o para ser diferente, simplemente se trata de hacer experiencias memorables. O sea, no es cuestión, perdón la palabra, de vender un producto. Se trata de generar una experiencia, ¿ya? Pero para generar esa experiencia yo tengo que conocer, dominar a mi mercado, ¿ok? Entonces, realmente el marketing se trata de esto simplemente, ¿ya? Le conozco a la persona, sé que quiere, sé que necesita y le voy a entregar exactamente lo que eso quiere. Y al yo entregarle todo lo que esta persona necesita, va a haber este match, este famoso match que existe en Tinder, por ejemplo, en la aplicación, donde coincidimos sus necesidades con lo que yo le estoy proponiendo, y entonces ahí viene un tema de relación, ¿ya? Que de acuerdo como yo lo vaya dando, generando, llevando, pues se va fortaleciendo y va perdurando en el tiempo. ¿Ok? ¿Alguna consulta, por favor? ¿Estamos bien? Sin ninguna por ahora. Ok, solo un dato. Vi que ustedes tienen en promedio edades de 24 o 27 años, ¿puede ser? Porque si no es así, para yo no poner tantos ejemplos de Tinder, de Netflix y todo lo demás, ¿no? Sí, generalmente esa es la edad, pero sí hay unos cuantos graduados o estudiantes que sí pasan la edad de los 25, pero en su gran mayoría están entre los 25 a 30 años. Perfecto. Perfecto, correcto. Creo que todos nos entendemos ese lenguaje y no va a haber problema. Si existiera, por favor, pues me lo hacen saber también. Ok, entonces, aquí sí les voy a poner ejemplos de cosas que realmente a mí son productos magistrales de que tienen que ver con el arte, pero sobre todo, a ver, son productos artísticos magistrales que rebasan cualquier tema del marketing, ¿ok? Miren, yo fui en el año 2017 a Las Vegas y me fui a este show de The One, del Circo de Soleil. La entrada valía $100, pero yo no soy un fanático de Michael Jackson. Más bien mi onda musical va más por el rock. Pero fui porque me interesa todo el tema del espectáculo, del show, el arte también. Y ustedes saben que el Circo del Sol tiene, pues, todo es un despliegue impresionante donde ellos te activan todo el tema de los sentidos. Tú entras, está la banda en vivo, las luces son increíbles, es nítido, el espectáculo es impresionante. Entonces, oye, yo salí, créanme,
un rato me sentí mal porque como que empezaron a salir las lágrimas, un rato que él había muerto, bueno, te juegan tanto con el sentimiento que yo me di la vuelta para sacarme un poquito las lágrimas, pero después me reía porque mis otros dos amigos que fui, estaba pasando lo mismo y toda la sala estaba pasando lo mismo. Entonces, cuando alguien me pregunta, oye, pero ¿es caro pagar $100 por un espectáculo de estos? O sea, le digo... Vámonos. Ya estoy conectado ya. Ya, Javi Beñaño, ¿en qué sé? ¿Cómo seguimos? Pero viernes no. Mañana. Sábado tampoco. Pues mañana no, ¿por qué no puedes ir? Por favor, apaguen el micrófono. Sábado vamos a construir. Ya, domingo. Domingo no puedes porque... ¿Qué día santo? Sí. Guárdalo. No, es tu día de... ¿Sabes? Después... Y es un día de pasar con el cosas. ¿Qué? Yo nunca he dicho eso. Así me dije también. Cierra el micro. Listo, ya estamos. Ok. Bueno, les decía, entonces, pagar $100 para un show de esa manera que yo hasta el día de hoy lo recuerdo, o sea, me pareció hasta barato. ¿A qué quiero ir en este tema? Que cuando uno genera una experiencia, se tiene un producto diferente, sabe dirigirse a su mercado, hace las cosas realmente bien, el precio es irrelevante. No se está preocupando ni un productor del Circo del Sol está pendiente de cuánto vale el circo de $5, perdón el ejemplo, Hermanos Gasca de aquí. Ahí es totalmente irrelevante temas de precio. Esos se fueron a un nuevo mercado. Después vamos a ver, Carlos, el tema del Circo del Sol. Generar experiencias. Ustedes vi que también una parte de los alumnos con los cuales estoy hablando o de los profesionales con los que estoy hablando también es un tema de música y artes escénicas. Y realmente verle a este señor, es un director de orquestas muy conocido en el mundo, es un griego, Yanni, es un espectáculo. A él, por ejemplo, siempre en los temas de liderazgo, nos ponen videos de él. Es un artista, pero que sabe liderar, que trabaja en equipo, que da protagonismo a todos sus músicos. Pero para el caso que estamos viendo el día de hoy, es una persona que salió del molde. Mírenle solo cómo está vestido, el pelo largo, en un mundo que normalmente cuando uno va a un concierto, una ópera, tú lo que esperarías ver o el molde que te dice la sociedad o la tradición y todo es todo interno, todos con su corbatín, todo lo demás. Él rompió el molde. Él salió con su pelo largo, con sus pianos, hizo las cosas diferentes. Bueno, es el que más éxito tuvo. Es el patito feo. En esto del marketing es muy importante también ser el patito feo. Ser el diferente. ¿Ok? Ser diferente. Tarantino. A él no le interesaba contar cosas bonitas, cosas lindas, no. Y ni siquiera la manera tradicional de contar las cosas. Él, otra vez, rompe esquemas, cuenta las cosas diferentes, como él las ve, como él las entiende, pero sabe a quién se dirige. Él sabe que no, que su público es un público más conocedor del cine. Y, perdón, ustedes seguramente saben de muchos directores de cine, muchos mejores que él, pero humildemente es lo que yo les quería decir desde mi punto de vista en este ejemplo, ¿no? Pero para mí, para una persona común, este señor hace un trabajo absolutamente diferente a lo que tradicionalmente uno puede esperar, ¿ya? Y ahí está la diferenciación y ahí está el éxito también de él. ¿Qué es importante, clave? Esto lo utilizan mucho en los equipos de fútbol. También seguramente hay muchos aquí, barcelonistas, emelexistas, todo lo demás. Pero la pasión, imagínense ser hincha o no sé si han tenido la oportunidad de ir al estadio de Boca o ver cómo es el mundo Boca Junior. Es impresionante, ¿no? O sea, creo que es más que una familia.
está en su ADN, está en su sangre. Entonces, es pasión, ¿ya? Pasión. Entonces, en el marketing, ok, y lo último es, trata a tu consumidor de que alguna manera sea de tu tribu, de tu onda, de lo que ustedes sea que vayan a hacer. Si ustedes consiguen alguno de estos atributos, van a tener éxito. ¿Cuáles son los atributos? Que sean su familia, que sean de su tribu, lograr en el producto o en el servicio que vayan a dar o que ustedes estén pensando, que genere pasión. No, no estoy diciendo que generen todas las cosas a la vez, ¿verdad? Con que activen una de estas, están perfectos, están del otro lado. ¿Ya? O estilo de vida, o sentimiento, ser diferente, experiencia, generar una experiencia, ¿ok? Y activar los sentidos. Me atrevo a decir, por ejemplo, si alguien de ustedes se va a poner una galería de arte, a mí me encantaría que ver a alguien pintando ese rato en vivo, por dar un ejemplo, ¿no? Yo no sé si eso sea aplicable o no. Ya ustedes sabrán y verán y todo lo demás, pero ejemplo, a mí me encantaría que si voy a una galería, bueno, pues entrar y que esté mi música, ¿no? Me están activando el sentido. Verle pintar ese rato y hacer sus vainas al artista, algunos trazos, o sea, sería espectacular. Ir metiéndole a la gente en el mundo del arte, que alguien que vaya narrando una idea, una cuestión, te va a generar una expectativa y ahí una experiencia y ustedes se van a poder diferenciar. Esto que les puse es un pequeño ejemplo, pero aplica absolutamente con todo lo que ustedes crean, generar experiencias. ¿Ok? No sé si, por favor, y créanme que me gustaría que me pregunten aquí porque si no, parece un monólogo. Bueno, yo tengo, no tengo una pregunta, pero digamos que lo que siempre, la duda que tenemos es, cuando queremos generar algo, o sea, queremos, por ejemplo, somos emprendedores y queremos tenemos un producto y queremos lanzarlo. ¿Qué es lo primero? O sea, ¿hay que primero crear la necesidad o hay que primero crear el producto y a partir de ese producto, sea lo que sea, cualquier producto, sea incluso artístico, lo que sea, hay que crearlo y después crear esa necesidad o funciona al revés? Ah, muchas gracias por tu inquietud. ¿Con quién hablo? Consigo. Perdón, es que no tengo visibilidad del Zoom, estoy en otro formato, estoy un poco perdido en eso. Por eso es que les pregunto con quién estoy hablando. Sí, Silvia. Ah, Silvia, con usted. Ya, perfecto. Ya le iba a preguntar, ¿algún producto en específico que usted se le esté viniendo a la mente, Silvia? O sea, lo pregunto tanto como emprendedora y también como artista, porque yo también soy artista. Entonces, ¿qué hace usted, Silvia? Yo soy de artes visuales. ¿Se puede tomar un minuto para comentarme dentro del arte visual qué hace, para qué es hábil usted, qué ha hecho, todo lo demás? O sea, explicarle de qué se trata la carrera, sí, de artes visuales. Sí, sí, sí. Bueno, la carrera de artes visuales es una carrera muy amplia que nos da la oportunidad para trabajar desde diferentes puntos. O sea, desde la parte plástica hasta la creación de formatos que no están encasillados dentro de la plástica. O sea, crear arte objeto, instalaciones, videoarte, y trabajarlo desde cualquier espacio. No solamente una galería, sino cualquier tipo. Uh-huh. Muchas gracias, Silvia. Le voy a responder un poquito técnico, pero un poquito con ejemplos. Ya, las necesidades no se generan.
no hay persona o profesional en el marketing en el mundo que lo pueda generar. Deseos, sí. Ya le voy a explicar el tema, ¿no es cierto? Deseos, sí. En el ejemplo que me voy a meter, díganme ustedes si estoy bien o no, un holograma. Un holograma es un producto visual de la carrera que usted me dice. Hacer un holograma, sí, es parte de la carrera de visuales. Podría ser, ¿no? Una impresora 3D podría ser. Es una herramienta que se utiliza bastante en el área de visuales. Perfecto. Mire, yo le voy a decir ahorita dos ejemplos relacionados al mundo en el que yo me muevo. ¿Ok? Por ejemplo, si a mí el día de mañana viene una persona de la Universidad de las Artes o una empresa que se llame lo que sea, el nombre que sea, y me dice, oye, Juan Andrés, ¿te puedo hacer tus escobas o tus paños? Yo vendo productos de limpieza. Y vamos a proyectar este holograma en un centro comercial y la ama de casa va a interactuar. Encantado, ¿dónde firmamos? Ese instante es algo diferente, es algo novedoso, es algo impactante que me va a ayudar a mí a comunicar. Entonces, y es algo que yo me encantaría ver como hay en otros países realmente, que uno ya interactúa con este tipo de cosas. En Japón uno se va, digamos, al micomisariato de Japón. Y ahí usted tiene muchas cosas visuales, virtuales, que le van guiando en su proceso de compra. Entonces, si usted se pone a analizar cuántos proveedores tiene o cuántas empresas conforman el consumo masivo en Ecuador, estamos hablando de cientos de empresas con mucho poder de inversión. Entonces, tiene un mercado grande lo que usted podría ofrecer. Es decir, mire, esta es mi máquina de un holograma. Yo le puedo hacer su atún, por ejemplo, que se destapa y que sale y que todo lo demás. Le van a comprar el proyecto. Porque es algo diferente, es algo diferenciado, es algo impactante, es algo de valor. Y si usted sabe hacerlo, perfecto. Lo mismo, por ejemplo, le preguntaba con el tema de 3D, que es algo que a mí me encantaría, que poder... Nosotros utilizamos también en consumo muchísimos muebles, poder diseñar cosas rápidas en forma de mi esponja, por darle un ejemplo, o ir a un centro comercial. A mí me encantaría, por ejemplo, ir con mis hijos y decir, oye, aquí está la foto de mis hijos, no sé si se puede o no se pueda, y esto replícame. O sea, ese tipo de cosas, yo creo que estamos en pañales, y solo es cuestión también de ir viendo la oportunidad y la necesidad. Con mucho gusto, si ustedes algún rato piensan en ideas, o sea, porque también va a haber quien diga, bueno, yo quiero especializarme, o mi arte, o lo que yo hago, va dirigido hacia otro ser humano, hacia otra persona, está bien. Para eso es un poco lo que hemos hablado, activar sentidos, experiencias, diferenciarte, está bien. Pero diferente también es, y hay que saber por eso a quién se dirigen. Si ustedes quieren hacer negocios o quieren ofrecer o exponer su arte a empresas, es otro tema, es otro mercado, es otro mundo. Y ahí también hay que aprender cómo presentarlas y hay que ver tamaños de mercado. Lo mismo que veíamos hace un ratito, que decíamos quién es, cómo es, qué le gusta, qué no le gusta. Trasladémoslo a la empresa. ¿Qué empresa es? ¿Qué vende? ¿Desde cuándo? ¿Qué hacen las empresas parecidas en el mundo? ¿Y qué le puedo ofrecer yo desde mi expertise? ¿Ya? O sea, ahí viene otro ejemplo que yo estaba pensando en estos días. A mí me encantaría ver una camiseta del Barcelona o del Emelec que diga, o sea, el U de las Artes, un diseño que salga una semana en septiembre, en cualquier mes del mes. Me encantaría. Pero para que eso, alguien de ustedes tiene que coger y decir, oye, Barcelona, te ofrezco esto y apoya el arte. Y nos vamos por cada camiseta que se venda,
un dólar viene para nosotros, o sea, me invento, ¿no? Pero son ideas, y el arte cada vez es más valorado en las empresas, cada vez necesitamos diferenciarnos más, cada vez las empresas están más interesadas en temas de inclusión, en temas de promover valores, de promover a la comunidad, y en ese sentido yo creo que van a tener muchas oportunidades también, estoy seguro de las cosas, y cualquier rato, repito, que ustedes necesiten, pues, en el segundo taller o ya después iremos viendo, yo les puedo ir también dando más ideas, generando cosas, porque ese es mi objetivo del día de hoy. No sé, Silvia, si quedó un poco resuelta tu inquietud. Sí, claro. Perfecto. Yo lo que recomiendo es, perdón que me gusta hablar, pero aquí también les quiero comentar errores clásicos que también suceden, porque de los errores se aprenden. Muchas veces hacemos un poquito lo que tú decías, ¿no? Compro un producto y después veo cómo vendo. Ese es un error, ¿ya? Primero siempre investiguen bien, tengan súper claro lo que quieren. Es mejor, si soy bueno para algo, para lo que sea, para la actividad que sea, de ahí ir generando las cosas. Es mucho mejor. Es mucho mejor conocer primero a tu mercado y después ya simplemente vas y le dices, oye, mira, tú estás necesitando esto, yo tengo la solución para lo que tú estás necesitando. Y yo les quiero comentar el ejemplo. Una buena amiga algún día se quedó sin trabajo y le habían dicho que hay un nuevo techo, que es un negociazo, palabras clásicas, un negociazo. Bueno, invirtió toda la liquidación que tuvo de esa empresa, que había trabajado mucho tiempo. Fue a México, trajo unas planchas de un techo. Primero trajo el producto y después a ver a quién vendo. Nunca pudo vender. Se comió toda la liquidación que tuvo y es más, tuvo que pagar bodega del techo y todo lo demás. ¿Por qué? Porque no sabía, no sabía a quién vender, no sabía para qué es, no estaba en ese ámbito. Entonces, sí es súper importante que ustedes hagan lo que hagan, mucho mejor si está relacionado con su arte, con su trabajo, con su sapiencia, con sus dotes, y eso lo trasladen como un negocio, como lo hizo el Circo del Sol, que ya lo vamos a ver en un momento más, que seguramente ya lo han visto algunas veces en algunos casos, pero para poderlo ir repasando. Buenas tardes, yo tengo una pregunta. Claro. Verá, yo tengo un emprendimiento y bueno, yo quisiera saber en sí, ¿usted qué considera que es mejor de manera publicitaria para un negocio de pastelería? Yo veo algunos colegas que se manejan más por Instagram. Sin embargo, otras cuentas que he visto mantienen un ritmo de clientes súper bueno. Sin embargo, este tipo de negocio mantiene un formato de fotografía del producto muy básico. Yo digo, chuta, ellos se manejan con un perfil de fotografía súper básico, incluso no ponen descripción en la foto, pero tienen clientes y no sé cómo es que hacen que este tipo de modelo de negocio funcione. Incluso hay otros tipos de empresas que toman buenas fotos de su producto y no tienen ventas. Entonces, ¿cómo considera que se maneja el algoritmo de Instagram? Muchas gracias, tu pregunta también es súper interesante. Tú me dijiste que haces pasteles. Sí, dulces y pasteles. Dulces y pasteles. Verás, voy a dividir tu pregunta en dos, ¿ya? Porque un poco me estás preguntando el tema de comunicación, de pautaje, pero sin embargo también está una parte de la venta en sí de este mercado entre una empresa y en otra, ¿no es cierto? Es lo que yo entendí. ¿Estamos bien? Sí. Ok. Bueno, vamos a lo primero. ¿Por qué yo, Juan Andrés Espinosa, por qué tengo que comprar tu pastel y no tengo que comprar el pastel de Silvia?
Quiero que me digas por qué. Porque realmente uno ofrece calidad con los productos que ofrece, ¿no? Y también por el precio, porque créanme que hay personas que no pagan la cantidad que realmente ha sido todo el coste del producto y lo consideran muy caro. Mientras tanto pagan, por ejemplo, en Ciudad Coffee, pagan hasta el piso, hasta el aire que respiran. Por ejemplo, un dulce de tres leches, ya una porción. Te lo venden allá $2 con algo, si no me recuerdo. En cambio, yo lo vendo a $1.80 más o menos. Pero es una porción grande. Ahí te voy a hacer un corte. Ahí te voy a hacer. La gente, bueno, tú me has dicho Sweden Coffee. Normalmente este ejemplo se utiliza en el Starbucks. Vamos al Sweden Coffee. Sweden Coffee te está vendiendo el pastel tres leches o te está vendiendo la experiencia. Te está vendiendo el encontrarte con un amigo, el que le tengas a mano, el momento de tomarte un café, de conocer a alguien. ¿Qué crees que te está vendiendo? Yo considero que en sí la experiencia, pero hasta cierto punto considero que hay cierta gente que es un poquito quisquillosa con respecto al pagar algo. Entonces yo considero que es un poco doble moral porque realmente pagan algo caro, pero no le compran así a gente que es cercana porque les parece muy caro. Ya. Mi consejo es, mira, mientras más tú te diferencies y hagas algo totalmente distinto, mayor precio vas a poder tener. Si tú quieres meterte en una guerra de precios y meterte, o sea, es un tema que yo en lo personal no aconsejo y ya lo vas a ver despuesito en la parte del curso. Entonces, y vas a ver en las matrices y voy a tener el ejemplo que me estás dando para muchas cosas. Yo lo que te aconsejaría es que en verdad quieres vender pasteles, vamos de ejemplos, ¿no? ¿Qué pasa si tú vendes pasteles para perros? ¿Es un mercado tan saturado como el de locales? Yo mañana me meto en un curso en internet y vendo un pastel. Tú tienes miles de competencias ahí. Te consulto. ¿Qué pasa si te enfocas en pasteles para gente de tercera edad con diabetes, que me parece que sí hay porque no lo han explotado lo suficiente? ¿Qué pasa si buscas una trinchera? Si buscas un nicho, si buscas especializarte en algo diferente. Y les voy a mandar toda la información después, aprovecho para decirles, de los millennials. Entonces, ¿qué pasa si tú haces pasteles solos para gays? El 20% de la población, el 10% es gay, de los hombres. Entonces, son segmentos importantes, grandes, en las que si tú sabes meterte bien, tienes totalmente la ventaja competitiva. Y si haces algo diferente, agradable, que cumpla con los temas que está esperando la otra persona, vas a poder cobrar lo que tú quieres y te va a ir bien. Entonces, mi consejo es, por favor, trata de no hacer lo mismo que están haciendo las otras personas. Y la diferenciación, está bien que tomes mejores fotografías, está bien, eso ayuda a vender más. Pero lo principal que yo te diría es, escoge mejor tu mercado, trata de tu producto direccionarlo a uno, y hay una matriz para eso, yo te voy a enseñar más abajito, que te puede ayudar a enfocarte mejor en el mercado. Eso respondiendo la primera parte de tu pregunta. La segunda parte, bueno, en este tema de las redes sociales es toda una ciencia. Ahí, por ejemplo, pero también es una maravilla. Lo que yo te aconsejaría es que lo trates de hacer con alguien que sepa, pero tú puedes pautar $10 al mes y le vas a llegar a la persona que compra dulces, que se conecta a tal hora de la noche que tú quieres que vea, etcétera, y que haya comprado últimamente en Sweden Coffee. Tú puedes segmentar todo lo que tú quieras y los costos no son elevados. Lo que sí te toca es hacer con alguien... Te recomiendo con alguien que sepa, ¿no?
Entonces tú puedes pautar y puedes acarrear todo el tráfico que necesites. Ya, entonces, por ejemplo, yo puedo hacer que mis pasteles lo vean a tal hora del día las señoras de tal edad a tal edad que ven tal programa de televisión, que ven MasterChef, ¿ya? Entonces tú vas mandando toda la información. Pero es importante que esa información, en mi caso, yo lo que más recomiendo es ser diferente. Sé el patito feo, sé el diferente. Entonces, encantado, después, si quieres, podemos ver ejemplos de pastelería que ha funcionado en otros países, etcétera, etcétera. Sí, me parece perfecto. Muchas gracias. Encantado. Buenas noches. A ver, Mauricio, quisiera hacer una pregunta. Mauricio. Hola, Mauricio. Sí, justo tú estabas hablando acerca del pautaje en redes, ¿no? Y queríamos saber más o menos si es que nos puedes explicar o algún dato sobre el alcance de esos $10 de los que tú mencionaste para pautar al... Sí, claro. Me voy a tomar unos minutos para decirte porque es súper importante. De hecho, todo en ese sentido está cambiando y todo lo demás, ¿no? Créeme que a mí me ha tocado como que reestudiar. La carrera que yo estudié hace 20 años ya no se parece en nada a la que hoy ejerzo. Todo cambió. Antes la televisión era muy importante, ahora cada día es menos relevante. Entonces, si tú dar a tu audiencia, es que tú debes saber qué es lo que quieres. Mauricio, ¿qué negocio tienes o qué piensas ponerte? Yo tengo una empresa de publicidad en realidad. Iniciándose, obviamente. Ah, perfecto. Entonces tú eres el que me vas a enseñar a mí, pues. Pero bueno, mira, Mauricio, tú eres un publicista y normalmente quienes te deben buscar o a quienes tú debes tocar puertas es a las empresas, ¿no es cierto? Ese es tu segmento de mercado. ¿A quién quieres vender tus servicios? Yo me imagino que es a las empresas. ¿Es así o no es así? En realidad, más que nada, sí aplicamos a ciertos productos y algunas otras cuestiones mismo, incluso dentro de asesoramientos. Claro, pero normalmente, digamos, yo trabajo en una empresa que vende atún. Entonces, yo necesito una empresa de publicidad. Entonces, yo necesito que seas visible para mí, ¿no es cierto? Que la empresa de publicidad Mauricio pase por mi pantalla, ¿no es cierto? Algún momento del día. Es correcto, ¿no es cierto? En realidad, no, más que nada, el alcance en sí de, por ejemplo, del pautaje en medios, de eso de hecho no desconocemos totalmente el campo, ¿verdad? Entonces, hace un tiempo nosotros también realizamos un pautaje y de hecho manejábamos estos costos entre $5 y $10 por publicaciones. Y logramos determinar que solo 2 personas interactuaban con esos $10. Ya. Eran interesados en realidad, los interesados finales más que nada, porque sí habían interacciones. Ah, chévere. Sí, mira, lo que tú me dices, ¿no? Te voy a poner el ejemplo entonces de mi trabajo, porque es lo que yo he hecho. Espera un ratito nomás, un ratito, perdón que te interrumpo. Más que nada queríamos saber, por ejemplo, ¿con qué cantidad yo de dinero ya tengo, o sea, de inversión en pautaje, ¿no es cierto? Yo ya tengo clientes fijos. O sea, clientes ya que vayan a adquirir mis servicios. Ok. Ya, mira, lo que tú me estás preguntando... A ver, voy a tratar de responderte sin ser un experto en aquello, ¿no? ¿Ok? Mira, va a depender la inversión del tamaño de impactos que tú quieres, ¿ya? Si tú quieres que seas visto por 2 millones de personas, bueno, te va a tocar activarte en Facebook, te va a tocar activarte en Instagram, te va a tocar activarte en otras plataformas, ¿ya? Y te va a tocar meter más inversión para que tengas mayor views, ¿ya? Eso es una parte. Después viene el call to action. ¿Quién te dio me gusta, no me gusta? ¿Quién te vio, quién no te vio? Ese es otro tema que se viene de acá. No siempre que te veo interactúo.
¿Ya? Entonces, ahí van a venir el tema de los lovers, quién te vio, quién te quiere, quién le agrada tu producto. Y van a venir realmente la tasa de retorno de este tipo de actividades, más o menos del 2% de la gente. Entonces, si tú contratas para que te vean 100,000 personas, quiere decir que 2,000 posiblemente te están viendo, ¿ok? Pero va a depender del producto que tú estés dando, de la diferenciación que tú estés dando, si te estás llegando el mensaje correcto. Porque, por ejemplo, a mí si me llega una publicidad de Mercedes-Benz, puedo ponerle un like, puedo decir me encanta, pero yo no voy a comprar porque se equivocaron mandándome eso a mí. Yo no soy el target de esos, ¿ok? Y en tu caso, mucho también te puede estar pasando que sí, llegó en Instagram a gente que realmente no necesita. Yo lo que te aconsejaría otra vez es que determines bien tu mercado. Ejemplo, quiero ser la agencia de publicidad de los doctores. Ah, chévere. Entonces, bueno, está segmentado ese mercado. Esos tú vas en Instagram y dices, quiero invertir $20, pero que les llegue esto solo a los doctores. Soy tu agencia de publicidad para doctores. Pa, 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 pa. Ok. Vas a ver que vas a tener un retorno. Vas a tener más de 2 interacciones. ¿Por qué? Porque estás dirigiendo tus esfuerzos hacia un mercado, hacia un segmento. No estás disparando al aire. Estás ya apuntando hacia alguien. Le vas a hablar en su lenguaje, vas a hacer una investigación previa para ver qué es lo que quieren. En este ejemplo, ¿no? En este ejemplo nomás, el que te estoy poniendo. Entonces, no sé si estoy claro en la respuesta o necesitarías ver algo más. Sí, sí, esto es claro. Gracias. Listo, Mauricio. Aquí, en esta parte de la presentación, les quería hablar del mix de marketing. Alguien, por favor, si han escuchado hablar del mix de marketing. No, adicional, hay algo que bloquea la pantalla, no sé si soy el único que me puede ver. Sí, quiero ver de qué manera quito esto. Ah, ya, ok, ahí estamos. Esta es la barra de herramientas del Zoom. Ok, ahí estamos. Bueno, miren, para concentrar las acciones del marketing, esto es por metodología nada más, se hablaba de las 4 P's. Precio, producto, plaza, promoción. Esto, al final del día, el marketing es estos 4 pilares. Que cualquier producto o servicio que ustedes quieran que ver, necesariamente van a interactuar estos 4 puntos. ¿Ok? Yo les voy a dar mi visión en este sentido y cierta recomendación para que ustedes lo vean si lo toman o no lo toman. Pero básicamente les quería comentar. A ver, si una persona o un producto, yo en este caso me voy a la consulta anterior que me hicieron acerca de los pasteles, ¿ok? Si yo voy a competir por precio, ok, es como, aquí activé el precio, ¿no? Mi diferenciación va a ser el precio, ¿ok? Me voy a los precios bajos, 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 ¿ok? Tengo que activar una promoción súper fuerte. Es decir, aquí voy a competir. ¿Perdón? Ok, perdón, es que había un ruido por ahí. A ver, si mi pelea es por precio, listo. No importa el producto, no importa la plaza, importa la promoción. Si me voy por precio, la compañera de los pasteles que me decía, ok, voy a sacar el pedazo 0.99, promocionalo harto, ¿ya? Contrata redes para que no lleguen a 1,000 personas, sino que lleguen a 5 millones de personas, ¿ok? Y ahí, principalmente, voy a target bajo, que lo que está esperando es un precio bajo, ¿ya? No va a importar
diferenciarme en el producto, sea de mucha calidad, o la plaza. No va a importar que tenga un lindo local y todo lo demás si vendo el encebollado de 90 centavos en un balde, para que me haga entender, ¿ya? En el ejemplo clásico del encebollado. Aquí es que vemos que sacan los pollos, pague 2, lleve 3, cualquier de ese tipo de productos, cuando mi mercado es el precio. ¿Estamos claros ahí? Una empresa, perdón, y que haga un corto comercial, que me encanta cómo nos engaña con el precio, es Almacenes Tía. ¿Perdón? ¿Perdón? Alguien se le activó el... Ah, ok. Pensé que estaba haciendo una cosa. No, simplemente les quería hacer una... Hay una confesión y una estrategia brillante. Una estrategia que de precio se llama islas de pérdida, océanos de ganancia. ¿Ya? Hola. Es alguien que se le activó el micrófono. Ah, bueno. Bueno, yo les decía que muchas empresas utilizan esto del precio, activar en ciertas cosas y ser muy rentables en otras cosas, ¿ya? Por ejemplo, Almacenes Tía te dice, oye, las zapatillas a 80 centavos, están perdiendo en ese. Pero si ustedes se ponen a ver, todo el resto de productos son los más caros. Y cuando uno va a un Tía normalmente, o hay la percepción en el público en general que son los más baratos, para nada. Son 20, 30% más caros en todo. Pero te llevan allá que la oferta del vaso, que de la chancleta, que cualquier cosa, en ese producto específico pierde y en el resto te gana. Y son muy rentables. ¿Ok? Ese es un ejemplo clásico del precio que es bastante importante. Yo no lo recomiendo, no me parece que este tema, y más en su profesión, que ustedes son un tema, son artistas, normalmente uno no regala su trabajo, más bien busquen diferenciarse. Porque en este tema de precio es la ganancia chiquitita, la competencia, harta competencia, y un desgaste para poder vender algo, tengo que desgastarme, invertir, mover, para generar volumen. Preferible hago los hologramas. Cuando ustedes quieren activar el producto, que es lo que yo recomiendo, ser el mejor, o sea, si yo hago lo que haga, soy el mejor, mi producto es excelente, ¿ok? Ahí va a depender muchísimo. El producto, si tengo un muy buen producto, el precio me acompaña. No es importante el precio, no es determinante el precio. Porque mi producto está muy bien, donde lo estoy vendiendo está muy bien. El precio no importa, lo que le pasaba al Sweet & Coffee hace un momentito. Tengo un buen producto, tengo un buen lugar, el precio, nadie me va a pelear porque me están cobrando 2,99. O porque un café que me tomaba gratis ahí en mi casa, el Press 2, me están cobrando $2. Es porque estuve ahí, me ganas, y es más porque quiero tomarme con un amigo que le veo los daños. Es la experiencia. ¿Ok? Cuando el producto es muy bueno, no hagas promoción. Tiro. Si me compro un Mercedes-Benz, no me voy a comprar un Mercedes-Benz que diga 2 por pasar. Más bien, al producto bueno es mejor diferenciarlo. Y a veces cuando uno ve una promoción, más bien termina asustando a su mercado. En la plaza, yo no sé si alguien de ustedes está pensando en ponerse un local en sí, ¿ya? A eso se le llama plaza, al local donde vas a vender o cómo vas a comercializar tu producto, sea por redes sociales y todo lo demás. De todas formas, aquí les digo, oye, genera experiencia, genera un ambiente. Si voy a vender ceviches, oye, puta, ponle el piso de arena, por darte un ejemplo, pon hamacas, sé diferente.
no sea del mismo, de la vuelta, de la esquina, de todo lo demás. Trata de ser diferente. Consulta al cliente qué le gustaría, todo lo demás, y van a ver que sacan muchísimas ideas que las pueden aplicar y que las pueden ayudar a diferenciarse. Me voy a inventar, o sea, aquí funciona hoy un lugar donde voy a cortar el pelo. ¿Por qué? Porque es solo de hombres. ¿Y por qué? Porque nos dan una cerveza y me ponen el fútbol mientras me cortan el pelo. Y yo estoy a mis anchas, estamos ahí riéndonos entre nosotros y hay una mesa de futbolín y un pizza. Eso está lleno siempre. O sea, el que hizo ese negocio no pensó en, oye, la peluquería, voy a poner el corte de pelo a $2 para bajar. O sea, no. Dijo, a ver, yo me voy a enfocar en los hombres de tal segmento, que me paguen el corte $15, no importa el precio, ¿eh? Pero eso sí, te voy a dar un ambiente súper bacán, que estés aquí viendo el partido que te gusta, con el buen rock, con la... ¿Ok? Entonces, tienes a tu segmento cautivo y estás totalmente feliz y fidelizando a tu gente, a tu consumidor. Yo tengo una pregunta con respecto a lo que está hablando. Dime. Y es que usted considera que el tipo de ubicación de tal local influye al momento de vender. Por ejemplo, si el local yo lo pongo en Urdesa, ¿usted considera que el tipo de producto que venda va a tener mayor acogida o depende ya del lugar en sí? Mira, de por sí, o sea, no te voy a negar que si te pones en Urdesa, en la principal, ahí pucha, está el manantial o los shawarmas o la... todo es muy, o los mil chifas que hay, o todo, es ultra comercial y es ultra importante. Pero date cuenta el tipo de comercio que existe por ahí. Son temas muy básicos, muy generales lo que existe, o sea, los pollos, las vainas. Mi respuesta sería: depende de lo que te vayas a poner. Porque un local ahí debe ser muy costoso. O sea, si yo me pongo ahí, no sé, un de pollos, tengo que asegurarme, o sea, yo te diría es bueno porque sé que van a transitar por ahí miles de gente, pero sé que tengo que vender algo, no, o sea, digamos algo tradicional, ahí sí aplicar el tema del precio, no sé si me hago entender, como que no te puedes diferenciar mucho. ¿Tú en qué negocio estás pensando ponerte en Urdesa? De los pasteles. Yo soy la chica que le preguntó anteriormente sobre... Ah, perdón, no te puedo ver. Mira, sí. Yo te diría que no. O sea, si tengo que firmarte ahorita y yo ser responsable, yo te digo que no. Ahí tienes el Juan Valdés, tienes el Sweden Coffee y todo lo demás. Son inversiones multimillonarias, gigantes, grandes, que pagan arriendos enormes porque les da su músculo financiero. Si tú te pones algo ahí, no va a ser un ambiente tan chévere, tan bacán, por las mismas limitaciones que tenemos nosotros mismos, ¿no? Y a lo mejor la persona que va a tomarse un café no está buscando mucho el precio. Está, como te digo otra vez, está buscando la sensación. Me parece a mí que mucho mejor te va a ir si tú pones un concepto y te vas a otro lugar. O sea, si haces un buen concepto, si haces una buena plaza, me voy a inventar. Otra, discúlpame que contigo cogí el tema de los gays, es que es tan importante, pero el pastel gay, por darte un ejemplo, ¿no? No importa dónde te pongas, si estás en la 9 de octubre, si estás en Urdesa, o si estás en la Alborada, no importa, van a ir donde ti. Porque está yendo, acuérdate de este tema, le estás llegando acá, está siendo diferente. Estás con el feeling de eso, eres parte de su tribu. Por ponerte un ejemplo, ¿no? De tantos que tú puedes ponerte, pero se me ocurre, no sé, con el Barcelona no, pero podrías ponerte el pastel, se me ocurre el pastel, qué bestia, cuando uno se bloquea, se bloquea. No es tan fácil poner las cosas.
Pero si tú ves un nicho específico, una audiencia, tú vas a ver que las cosas se van dando y vas a poner a acomodar tu local. El café bingo, por darte un ejemplo, ya, un lugar donde juegues bingo y comas pastel. Ver un poco las tradiciones, ver un poco los hábitos de la gente, ver un poco este tipo de cosas, te va a dar ideas de qué puedes segmentar, qué te puedes poner. El pastel rock, por ejemplo, o el no sé, se me ocurre, el pastel reggaetón, el pastel perreo. O sea, tienes que enfocarte, tienes que ver, y la gente va a ir, la gente identificada con eso va a ir, y vas a llegar donde ti. Esa sería mi recomendación. Pastel arcoíris. Es un mercado que no tienen idea ustedes. Nosotros sacamos hace un año la esponja, la Scotch Bright. Permítanme un segundito para que vean que no les estoy cuenteando aquí. Tal vez. No se ve. Ahí tal vez. Ahí sí se ve. Sí, buenas, mira. Como te digo, es un segmento tan grande, tan propio, tan la gente se siente tan adentro de eso, la persona que en este caso es gay, que quiere y está dispuesto a invertir su plata en cosas que vayan hacia a su causa. Entonces, por darles un ejemplo, nosotros sacamos de esta esponja y claro, con una campaña que dice, lava tus prejuicios, ¿ok? Sé inclusivo. Y fue la esponja más vendida que hemos tenido en la historia. ¿Ok? Entonces, son segmentos, son minas de oro donde no compites con todo el mundo, donde llega tu mensaje ahí, donde es. Y donde tienes mayores oportunidades de diferenciarte. Otro mercado súper... perdón, voy a volver a la presentación. Ajá. ¿Están viendo la presentación tal vez, por favor? No. No. Ahorita se perdió. Me parece que ahí estamos, ¿no? Sí. Perfecto. Ok. Bueno, ustedes van a entender esto mucho mejor si ustedes un poco les está intrigando el tema, les viene gustando. Yo les aconsejo y que puedan ver algunos videos de la estrategia del Océano Azul. Está en YouTube, en internet, ahí lo que quieras, se llama la estrategia del Océano Azul. Y ahí ustedes van a ver un poco lo que hemos estado hablando. No compitas en mercados donde ya está totalmente saturado. O sea, si yo me voy a poner mañana una panadería, me va a tocar bajarme el precio para que, en este caso, vamos a poner que Silvia elija venir a mi panadería, porque hay 10 opciones más de la misma cuadra. Entonces, me estoy yendo a un mismo mercado, un mismo segmento, alguna vaina. Entonces, de esto se trata esta estrategia del Océano Azul.
Para que ustedes me puedan entender un poquito más, y aquí viene la matriz que yo les decía hace un momento que te ayuda a identificar en dónde estás, ¿ya? Es esta matriz. Simplemente tiene dos ejes. Una que te dice productos y otra que te dice mercados, ¿ya? Nuevos y existentes, existentes y nuevos. Así funciona esta matriz. Y ustedes de aquí van a poderse dar cuenta de muchísimas empresas que quebraron porque no supieron ver en qué parte del cuadrante estaban ellos y hacia dónde se estaba moviendo el mundo y hacia dónde hay que meterse el consejo que les doy a ustedes. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, en esta matriz, mercado existente, vamos a ver el tema de, y producto existente. El aceite para cocinar, por darles un ejemplo, ¿no? Aquí tenemos desarrollo de mercados o diversificación cuando hablemos de productos existentes y mercados nuevos. Y aquí está la parte interesante de esta matriz, donde están todas las empresas exitosas. Están productos nuevos y mercados nuevos sobre todo. Lo que yo les trataba de decir. A ver, vamos. Blockbuster, ¿ustedes se acuerdan de Blockbuster? Sí. Ok, listos. Ellos estuvieron en el mercado de audio y video, ¿ok? Y creyeron que eso no se iba a acabar jamás, como lo creyó los fabricantes de los CDs, o del disquete, o de los cassettes. No se dieron cuenta que el mundo, que las necesidades del consumidor iban cambiando, que la tecnología iba cambiando, y que su producto iba a ser totalmente obsoleto. No se dieron cuenta que en este mercado ultra competido, que Blockbuster, si bien es cierto, hacía bien la tarea en darte una buena un local chévere, una buena experiencia, pero estaba en un mercado que ya estaba muriendo, en un océano que se secó y ya no había nada más que hacer. Yo te diría que incluso a mi amiga de los pasteles, ya lo vamos a ver, pero a mí me parece que Sweet & Coffee ya está medio por acá, donde estoy señalando yo ahorita. Algún momento estuvo acá, pero esto va cambiando. ¿Ya? Algún momento Blockbuster fue un tema nuevo, pero se quedó acá. No supo evolucionar, ¿ya? Y el que entendió todos los temas, por eso yo decía en la parte de arriba, averigüen súper bien el tema de su consumidor, sobre todo qué odia. En el tema de Blockbuster, si ustedes recuerdan, si no se lo recuerdo, uno tenía que ir a la tienda, ¿qué implica? Me traslado, por ejemplo, en Quito, me voy 40 minutos a una tienda, cojo una película, me regreso a mi casa, veo la película, y si no devuelvo en 2 días, pagaba penalidad, ¿ya? Y así es como nace el tema de Netflix. Este señor alquiló una película y no pudo devolverla en una semana. Y así nace todo lo de una contra, o sea, decir, oye, ¿qué es esto? ¡Qué asco! Tener que manejar, tener que... ¿Por qué no tengo todo un set de películas en mi casa? Entonces, ahí es que nace el tema de Netflix. Y es más, Blockbuster se le burló a Netflix, no vas a poder competir conmigo jamás. Porque yo tengo... abro una tienda cada día. Yo tengo miles de tiendas, miles de empleados, tú no vas a poder... Ya vemos qué pasó, ¿no? Entonces, eso es importante. Fíjense en este ejemplo, ¿no? Mercado nuevo. Después vino el Blu-ray, que también ya es cadáver, como todos sabemos. De Blockbuster, alguien dijo, bueno, pucha, estoy poniendo un ejemplo en el tema de audio y video. Bueno, lancemos el Blu-ray, es algo diferente, es algo nuevo, producto nuevo, mercado existente. Hagamos de Blu-ray, hay el VHS que ya, que el cassette, que todo, hagamos de Blu-ray con CD. Chévere, esto también te dura un poco tiempo nomás.
Ojo en lo que, en el mercado que vayan a meter. Ya después, siguiendo con esta misma línea, le dije, hagamos el internet, hay el internet, hagamos contenido en internet, donde haya audio y video, donde puedas subir películas, ¿no? YouTube, perfecto, severísimo. Mientras más estés acá, mientras más nuevo seas, y estés en este cuadrante, más difícil es que te copien, más difícil es que te compitan, más ganancias, más márgenes tienes en el lado de acá. Y finalmente, claro, que se debo todo y todo lo demás, es Netflix, quien es un mercado totalmente nuevo. En unos años Netflix, si no sigue evolucionando, llegará por acá. Pero hoy es un océano azul del streaming. Ahora ya está Amazon Prime y están otros ingresando en ese océano. Después van a empezar a competir por precios. Ya el Netflix no te va a costar 8 al mes, te costará 4, 3 y así. Pero miren la cantidad de empresas que están aquí. Les digo, por ejemplo, un Spotify está acá. Cualquier producto, un Amazon está acá. O sea, las empresas tremendamente exitosas siempre están acá. Los gringos están pensando, oye, ¿qué no hay? ¿Qué me pongo diferente? ¿Ya? Es un poco el chip que ellos cambian sobre lo que pensamos nosotros los latinos. Nosotros los latinos pensamos, oye, ¿qué le está yendo bien al otro para ponerme al lado, si es posible? Y así es como pensamos. Entonces yo les invito más bien que vean totalmente lo diferente, pero absolutamente diferente, tanto así como pensar en un circo para adultos cuando siempre fue el circo para niños. Caso del Circo de Soleil. Miren esto que es súper importante. Miren el problema. Alguien les decía a los del Circo del Sol, oye, un circo para adultos, sin animales, cuando todo en ese ambiente de los circos es animales. Oye, vas a tener músicos en vivo, o sea, estás loco, vas a fracasar. Y sabemos que realmente fue todo lo contrario, porque lo diferente llama la atención. Una, ser diferente. Dos, ser excelente. Nadie puede negar la calidad de un Circo del Sol. Tres, sabían exactamente su audiencia, gente que en un inicio ya empezó todo el tema de protección de animales, todo el tema del maltrato animal. Entonces, gente que odia ver animales en un circo, le cayó esto perfecto. Y aparte se ahorran costos, ¿ya? Porque la matriz del Circo del Sol es un tema increíble, que incluso bajaron costos. ¿Cuánto vale mantener un león en una carpa, no? Entonces, aquí les voy a poner el caso del Circo del Sol. Un ratito, por favor.
Perdón un ratito que se me trabó. Deme un minutito, por favor. Ahí pueden ver la pantalla, tal vez, por favor. Estamos viendo la presentación, nomás. Ok. Aparentemente ahí ya van a poder ver. El Circo del Sol, el Cirque du Soleil, toda una institución. ¿Ahí pueden ver? Sí, ahí sí. Ok. Sí. En el mundo circense, que nació y comenzó a crecer y crecer, entró el siglo XXI y siguió creciendo, estando casi en todos los continentes, pero llegó la pandemia del coronavirus y quebró. Por eso el día de hoy vamos a ver el caso de Cirque du Soleil. Hola amigos, mi nombre es Anuar y bienvenidos a mi canal. Yo muy contento porque cada vez tenemos más suscriptores en este canal. Hemos pasado los 47.000 suscriptores, pero muy rápidamente. Si aún no estás suscrito, hazlo ahora mismo. Y en esta ocasión vamos a ver la historia de Cirque du Soleil. Veamos. Comenzó con un grupo de artistas callejeros en un pequeño pueblo cerca de Quebec y en poco tiempo se convirtió en la marca más poderosa en el mundo del circo. Cirque du Soleil redefinió la forma en que el mundo ve el circo, pasando de un grupo de artistas de un pueblo pequeño a un gran nombre reconocido. La historia comienza en los años 80, cuando un grupo de artistas fundado por Gilles St. Croix llevó su talento a las calles de una villa cerca de la ciudad de Quebec. Conocidos inicialmente por el público como los Caminantes sobre Zancos, este grupo formaría el núcleo que se convertiría muy pronto en el conocido Cirque du Soleil. Este elenco tenía un espectáculo que lo distinguía por ser diverso y ecléctico, reuniendo varias tendencias donde se destacaban malabaristas, bailarines, tragafuegos y músicos. Esto sería la semilla que los llevaría a un largo camino mágico, emocionante y revolucionario a escala global. Sin embargo, como muchos de los pequeños grupos de artistas, el corto dinero que ganaban solo les alcanzaba para los gastos diarios y no para hacer mayores inversiones. Su dificultad financiera fue solucionada en 1983 por una subvención del gobierno del Consejo de las Artes de Canadá, que les pagó para que actuaran como parte de las celebraciones del 450 aniversario del viaje de Jacques Cartier a Canadá. Después de años de afinar su arte, Guy Laliberté decidió que el espectáculo había evolucionado y estaba listo para mostrarse fuera de su ciudad de origen. El 16 de junio de 1983, Cirque du Soleil fue fundada por Guy Laliberté y Gilles St. Croix. Laliberté había decidido hacer un espectáculo en
grande y llevar a todos a una gira por las provincias, mostrándoles a las personas lo que sería, según él, el futuro de las artes circenses. Su gran producción oficial, el Gran Tour de Cirque du Soleil, fue un éxito y después de obtener un segundo año de financiamiento, La Liberté contrató a Guy Carron de la Escuela Nacional de Circo para recrearlo como un circo apropiado. Este espectáculo viajero ofrecía una visión única del arte circense, libre de animales, llamativa, dramática, impactante y sobresaliente. Los artistas callejeros tenían trajes escandalosos, iluminación mágica y música original. La Liberté apodó a este nuevo elenco móvil Cirque du Soleil, el circo de sol en español, porque, en sus propias palabras, el sol simboliza la juventud, energía y fuerza. En 1987, Cirque du Soleil tuvo su primera gira en Estados Unidos llamada Hemos Reinventado el Circo. En 1990, después de éxitos y fracasos financieros, se creó Nouvelle Experience, que no solo hizo rentable a Cirque du Soleil, sino que le permitió crear nuevos espectáculos. Su enfoque único, con una gran escenografía detallada, un escenario con sillas por todos los lados, donde se interactuaba con el público física e imaginativamente, impactaron inmediatamente. En 1991, y luego de agotar las ventas en San Diego y Santa Mónica, Cirque du Soleil salió por primera vez de gira a Europa. Desde el año 2000 hasta el año 2019, todo fue expansión y crecimiento, logrando rodar espectáculos en todos los continentes. Se expandió rápidamente y pasó de tener un solo espectáculo a tener más de 19 espectáculos en más de 300 ciudades en todos los continentes y pasó a emplear a más de 4.900 personas. Sin embargo, llegó el año 2020 y la firma circense tuvo que declararse en quiebra a través de un comunicado donde aclaraba que la interrupción económica debido a la pandemia de estos últimos meses no le permitiría cumplir con sus deudas. Cirque du Soleil culpó de su bancarrota y quiebra a la pandemia y ahora está buscando reestructurar su deuda con el apoyo del gobierno canadiense y capital privado. Luego. Aló. ¿Sí están por ahí? Sí. Perdón, ahí le pausé porque obviamente no es el objetivo del curso ahorita hablar del tema de la quiebra del Circo del Sol, porque esto obedece un tema de pandemia, de un tema que ustedes conocen perfectamente, que no es previsto por nada. ¿Cuál era el mensaje de este tema que yo quería conversar con ustedes? Es que miren lo importante que es diferenciarte, hacer algo totalmente diferente. Voy a tener otro ejemplo. Hace 30 años una persona dijo, oye, solo hay dibujos animados para niños. Bueno, voy a hacer para adultos, los Simpsons. O sea, del día y la noche, totalmente diferente. Por el tiempo no vamos a poder ver el caso Kodak que yo les puse ahí, pero para la otra jornada que vamos a tener, vamos a ver otros casos más chéveres, pero quiero comentarles para finalizar, ¿qué pasó con Kodak? Un poco lo que nos pasa a todos. Kodak tenía 130 mil empleados, una empresa multimillonaria con activos de más de 4 mil millones de dólares, una marca mundial que el dueño se creía totalmente, se creían dioses, ¿ya? Y bueno, ellos empezaron a ver que salió una competencia que se llamaba Fuji Films y empezaron a ganar entre ellos. Yo vendo el rollo de 10 fotos en un dólar, por decirles, del otro en 90. Y así pasaron años peleando, bajando, matándose en este mercado. Y adivinen quién llegó a la parte de acá, si alguien me ayuda de ustedes. Tiene un punto más, Silvia. En el caso Kodak, ¿qué empresa creen ustedes que está en la parte de matriz de diversificación? Un mercado nuevo, que no importa el precio, que no importa nada. ¿Quién creen de ustedes que está ahí?
en el Océano Azul. Que por cierto fueron 13 personas, estudiantes de universidad, sin un centavo, crearon esta empresa, que le tumbaron a Kodak. ¿Cuáles creen ustedes que es? Que seguramente todos tienen en su celular. Facebook. ¿Cuál? Facebook. No, no, no te escucho y no creo que es la respuesta correcta. Ah, la cámara del... La cámara digital, la de los teléfonos. Ya, miren, el negocio Kodak era el rollo fotográfico más que las cámaras, el rollo, la impresión y todo lo demás. Ese era su mundo. Aún tienen un poco ese nicho y, ok, si yo me caso, voy a imprimir allá. Pero no, la respuesta correcta de este caso es Pinterest. Estos 13 chicos tumbaron a 130 mil personas. Después de esta empresa, Pinterest fue comprada en $1,000,000,000. Chicos que no tenían trabajo, pero ¿qué tenían? Vieron que a la gente no le gustaba ir a comprar el rollo, que se le dañaba, que se le velaba, ir a tener que pagar, cuando ya todo el mundo era digital. O sea, Kodak era el blockbuster de las películas. Y si se ponen a analizar, miles de empresas les pasó esto. No supieron ver que su mercado se estaba acabando, que su mercado se estaba agotando. Un ejemplo bueno de alguien que reaccionó a tiempo, por ejemplo, es Apple. Apple, si seguía fabricando las computadoras, estaba aquí y hubiera quebrado. Porque no puedes competir contra las computadoras chinas, no puedes competir por precio. Eso se acaba. Apple se dio cuenta y dijo, no, me voy acá al otro mercado, al de la música, al iPod. Ah, no, mejor me voy al tema celular. Y se cambió de mercados. Dejó el tema por allá. Entonces, y eso nosotros podemos llevar a cualquier negocio, cualquier tema que ustedes crean. No vayan a competir con lo de siempre. Tómense un poco más de tiempo, investiguen qué es lo que quiere la gente y háganlo totalmente, o sea, diferente a lo tradicional. Eso sería mi consejo por el día de hoy, para respetar las horas. Ya son las 7:30 y pues yo ya coordino con Silvia para que les llegue el material. Les va a llegar una súper chévere. Yo participé de un estudio de mercado que hicimos con Ipsos sobre los millennials. Ustedes ahí van a ver cuántos son los del Ecuador, ¿no? ¿Qué les gusta? ¿Qué quieren estudiar? ¿Qué les desagrada? ¿Cómo ven el mundo? Todo lo que se pueda saber de un millennial está ahí. Y ustedes van a ver que ustedes van a tener chance de hacer muchos negocios de ahí. Uno de cada tres ecuatorianos es millennial. Uno de cada tres. Por ejemplo, los pasteles, tú puedes vender, hacer pasteles para millennials. Vas a tener toda la información que tú necesitas de ahí. Como te digo, es una presentación bastante extensa que yo, en este caso, le estoy obsequiando a la universidad y les estoy obsequiando a ustedes. Denle todo el uso que quieran. Es una presentación súper chévere, súper buena. Es una investigación de mercado que pagaron muchos miles de dólares, no a mí, a la empresa consultora, y que, bueno, pues ahorita está ya gratis para ustedes. Nos vemos la próxima semana en el taller 2, ¿ok? Sí, muchísimas gracias, okay. Juan Andrés, por todo el conocimiento, todo el tiempo también que has tenido para podernos dar. Y claro, el material que nos dice se lo vamos a compartir a todos los chicos. No sé si también el caso de Kodak. Sí, sí, sí. Sería la persona leyendo. Que pueda. Perfecto. Es un caso que lo estudian en Harvard aún el día de hoy. Y ustedes lo pueden tener, lo pueden ver. Lo discutimos la otra semana. Les voy a preparar algo chévere para la otra semana también. En verdad, o sea, espero que se hayan divertido, que lo hayan visto bien, que les sirva
algún consejo de los que tengamos, cualquier sugerencia, por favor, háganmelas llegar por medio de Silvia, o tal vez de algún tema que quieran topar la otra semana, pues encantado. Sí, en ese del tema, no sé, estaba pensando en algo como no, lo que es el plan de marketing, pero aplicado a la parte artística. No sé exactamente si se pueda, no se pueda. Mira, si ustedes están de acuerdo, yo les puedo presentar un plan de marketing y, o sea, les voy detallando cómo se elabora, cómo se hace, cómo se presenta, y ustedes ya ajustarán de acuerdo a su producto y de acuerdo a su audiencia. ¿Les parece? Si ustedes quieren. Sí, hoy día no hay ninguna tarea. La tarea se queda, o sea, la pueden ir trabajando con el caso Kodak, que sí, se les va a compartir, y de pronto en el próximo taller se lo conversa. Realmente, en este tema, Silvia, yo lo que sí quisiera es que el próximo taller nos vamos a tomar unos 10 minutos de inicio y calificar ideas y propuestas acerca de productos para millennials, ¿ya? Desde su punto de vista, o sea, si yo hago arte visual, bueno, quiero hacer esto para los millennials. ¿Por qué? Porque ahí van a tener toda la información. Y lo que un poco que yo quiero es que generen nuevas cosas, ¿ya? Entonces, yo tengo igual el listado de los alumnos y sé cuántos son por cada materia, que ya coordino contigo para que nos presenten cada grupo ideas de acuerdo a su carrera, de acuerdo al mercado millennials en el Ecuador. Listo. Sí, entonces vamos a coordinar eso y el próximo jueves estamos revisando todo este tema. Y bueno, si tienen alguna sugerencia, pregunta, alguna duda, pues entonces la hacen llegar, me escriben al correo para poderlo ir transmitiendo y poderlo resolver o conversar en el siguiente taller, que sería el próximo jueves, ¿no? Y que asimismo nos acompañará otra persona que es experta también en marketing, que es el magíster Federico Albiarco, ¿no? Entonces, ¿sabes qué? Igual voy a estar yo y Federico también. Entonces, ya, ahí nos seguiremos viendo. Listo. Severísimo, un abrazo, cuídense. Les agradecemos mucho, chicos. Gracias. Muchas gracias por el tiempo. Gracias. Y no se olviden próximo jueves, y también difúndanlo a los demás compañeros si están también interesados. Hay muchos chicos emprendedores en la universidad, entonces también para compartírselos a ellos. Listo, chicos, gracias. Gracias.